otro Córdoba, hay otro Córdoba, hay otro lugar, hay otra historia que es muy interesante, porque en el pequeño pero potente y conocido pueblo que es San Marcos Sierra, en Córdoba, fue distinto, se fue por otro lado. El candidato Luciano Brancic se convirtió en el nuevo intendente de dicha ciudad, tras imponerse por más de 20 puntos al segundo, a quien salió segundo. El Luciano está por el Frente Amplio de San Marcos Sierra. Y ya lo tenemos conectado y le vamos a preguntar por dónde va la cosa a Luciano Brancic, entonces intendente electo de el hermoso lugar que es San Marcos Sierra. Luciano, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde de Capital Federal. Te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, buen día, Nahuel y Tomás y la audiencia. ¿Qué tal? Bueno. Sí, algo así como esa introducción que vos hiciste. Una elección el domingo pasado, nos presentamos con un frente que se llama Frente Amplio, no emulando al de Uruguay, sino que en realidad eso es lo que somos. Conformamos un frente con distintas vertientes. Políticas y sobre todo también de muchos compañeros que vienen de la actividad de organizaciones, ¿no? Conformamos un frente que tiene una base en el peronismo. Yo soy el presidente del Partido Justicialista en el Pueblo desde hace 8 años, a su vez soy referente de la Cámpora, pero bueno, hay gente que conforma este frente, que es del Movimiento Evita, de la UTT, del MTE, gente de la izquierda, incluso también le hacemos por Córdoba. Mira, bueno, entonces presentado este frente amplio, Luciano, sí. ¿por dónde van los desafíos entonces en esta gestión que ya arranca en un tiempito? ¿Por dónde van a ir los principales desafíos? Los desafíos son, bueno, en general los que ocurren en esta zona de sierra: el desafío de poder llegar con agua potable a todo el mundo, el desafío de tener una salud más inclusiva, multidisciplinaria y descentralizada. Pero más que nada, más que los desafíos, nosotros lo que tenemos un lineamiento, que es un poco lo que marcó por ahí esta diferencia con los otros espacios que se presentaron en el pueblo, que tiene que ver con... Sí, mucho más participativa, empezar a utilizar herramientas de participación en serio, tratar de tener una gestión de más cercanía con la sociedad. Tenemos un desafío muy grande que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo. Nosotros somos un pueblo multicultural y bueno, esto nos hace que, por ser un pueblo migratorio, hay mucho choque cultural, social, ¿no? Mucho. Hay un choque continuo. Entonces, bueno, el gran desafío, creo yo, pasa por ahí, en lograr una participación, un sentido comunitario representado por todos los sectores, y en ese intento lograr participación democrática. Con estos choques que decías, culturales, que suceden, quien estaba... siendo intendente era César Bridera, de un partido, sí, del Movimiento Acción Vecinal, justamente un partido vecinal. ¿Qué te diferencia a vos de él para que se entienda, para alguien de afuera? Yo algo sé, digamos, pero va un poco por estos lados, ¿no? De los choques culturales que hay claro, bastantes. Principalmente eso, ocurre en estos lugares, y especialmente en San Marcos Sierras, que es un lugar con una cultura ancestral muy fuerte y de mucho tiempo, y con migraciones desde hace mucho tiempo, ocurre esto. Y entonces muchas veces, desde la política, se utiliza este choque cultural como una forma divisoria y hasta segregacionista. Entonces, la idea es tratar de cerrar esa grieta, lo que no significa que se pierdan identidades culturales, ni mucho menos, al contrario, pero desde la diversidad tratar de hacer la construcción comunitaria. Esa es la gran diferencia.
digamos, en el enfoque de gestión. También es cierto que hay momentos políticos diferentes y sociales diferentes que tienen que ver con que por ahí no me atrevo ni a no decir que estuvo bien que en algún momento hace 8 años haya una gestión que reivindicaba el gobierno de la gente nativa y que lo demás no está, no habría que contar y la gente de afuera venía a molestar. Quizás hasta fue necesario, pero bueno, creemos que ahora es otro momento político, otro momento social, y que llega el momento de nuestra propuesta. Es muy interesante eso, porque realmente es distinto a todos los pueblos que uno puede llegar a, para el que no lo conoce, para el que lo conoce ya sabe lo que estoy hablando, pero es muy distinto a cualquier pueblo que uno puede tener de referencia en su cabeza, con esto de la gente nativa. Uno más o menos imagina, claro. Sí, son casi todos son nativos en un pueblo, pero acá no, acá hay una migración importante, y bueno, es interesante manejar eso, ¿no? ¿Para dónde quiere que por ahí los nativos, hacia dónde quiere que vaya un pueblo por ahí, y se sienten con razones o sin razones, pero por ahí es lo que sienten, esta invasión y este cambio cultural que proponen otros, ¿no? Claro, exacto, ese es el gran desafío. Se sienten irreales, estamos hablando de muchísimos años de inmigración y a veces también de falta de respeto, ¿no?, por parte de los que somos migrantes. Yo también no nací en el pueblo, hace 25 años que vivo, pero viví eso y lo veo. El gran desafío es justamente ese, poder sumar esas culturas, poder entender que para conformar comunidad y para aprovechar esa diversidad, porque es una riqueza en general la diversidad, la verdadera cuestión es que eso es una riqueza y hay que saber aprovecharla. Bueno, ese es el caminito que estamos buscando. Luciano, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Hola Tomás, buen día. Buen día. ¿Cómo les llegan cómo les llegaron a ustedes también las elecciones, que lo que pasó en la capital, en la ciudad de Córdoba, con ese famoso discurso del gobernador Yarlora, el gobernador electo, hablando de los pituquitos de Recoleta pituquitos. Que les vienen a dar clases, ¿no? ¿Cómo le llegó a eso? Es una postura muy cordobesista. El cordobesismo, que es este peronismo cordobés de acá, tiene desde siempre esa postura de enfrentamiento con Buenos Aires, bueno, lo de siempre. Pero en realidad, a mí como militante del peronismo, a mí me llega con mucho agrado, porque yo veo un momento histórico de cambio, que si bien la estructura partidaria es la misma, están cambiando los actores, sigue Schiaretti siendo el gobernador, pero ese discurso de los pituquitos nos pone a todos en órbita, que quizá esté llegando la renovación del peronismo en Córdoba y todo ese acercamiento que intentó Schiaretti con la derecha, quizá no suceda, o suceda menos, o se vaya diluyendo, y eso es esperanzador, porque bueno, imagínate que nosotros venimos de un proceso donde los peronistas kirchneristas fuimos despedidos a patadas del último armado político. Así que yo tengo fe en que se viene un cambio a nivel político en el peronismo cordobés. De la mano de Yarlora con Pacerini. Sí. Lo veo mucho más dialoguista, ¿no? Lo veo mucho más dialoguista y no con ese empecinamiento, creo que personalista, que tuvo Schiaretti de ser antikirchnerista porque era lo que le cabía bien para su candidatura, y entonces dejó de lado la construcción del partido, que es muy especial en Córdoba y que lo tiene que llevar adelante gente del mismo espacio de Hacemos por Córdoba, estoy seguro, pero es con todos adentro, no con algunos afuera por conveniencia. ¿Y por qué pensás que el macrismo o la derecha no termina de hacer pie cuando hubo elecciones por ahí nacionales donde tuvieron un gran apoyo y siempre se piensa que están cerca de llegar al gobierno en Córdoba, pero siempre pasa algo y finalmente no lo logran?
Por ese sentimiento cordobesista, por eso que supieron construir entre De la Sota y Schiaretti, por ese partido muy especial que fue hacemos por Córdoba, que tiene que ver con lo local y con lo territorial, porque no nos olvidemos que así como le dieron el 70% cuando ganó Macri, probablemente ahora todo ese porcentaje pueda ir a parar a un gobierno peronista. Yo tengo esperanza en eso. ¿Y por qué no hace pie? Bueno, justamente porque el armado es muy fuerte. Hace más de 25 años que el gobierno, que el peron, hacemos por Córdoba, el peronismo cordobés gobierna la provincia. No es tan fácil. Por más que hay un montón de intendentes radicales, la provincia siempre se le da la confianza a este movimiento. Luciano, por último, agradeciéndote algo más chiquito, pero que me llamó la atención. Cuando estuvimos buscando tu contacto, tu teléfono, hablamos con la gente de Radio Garabato, de San Marcos Sierra, una radio muy linda que tienen allí. Y bueno, le pedimos el contacto del intendente electo, ¿no? Y nos pasaron el contacto de Luciano Veterinaria. Me llamó la atención. ¿Por qué veterinaria? Es mi profesión, soy veterinario. Soy el veterinario del pueblo de hace 24 años. Bueno, ahora por suerte, y fui el único, así que ahora por suerte que vinieron unas colegas, puedo dedicarme un poco a la política y esta otra pasión que tengo, que es lo social, y bueno, eso es lo que me fue pasando, digamos, pero es por eso, soy el veterinario. Entonces, la veterinaria va a seguir estando cubierta en San Marcos Sierra, aunque vos te dediques a la política. Claro, y porque es un servicio también, ¿viste? Un servicio que yo no podía dejar de prestar tampoco. Totalmente, totalmente.